letra. Uy, qué temón. You know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. We've been on by, you know how I feel. Lo robamos, tío. It's a new dawn, it's a new day. Venga, vamos. Y ahora guitarra. Qué crack, qué baterista. Para pam. Lo hacen mejor. ¡Qué lindo, carajo! Han mejorado un montón, ¿eh? Entonces. Sí, sí, sí. Esto es una primicia, o sea, nunca ha habido una banda en La Voz Kids, entonces hay que recalcar esto también, que sois los valientes, sois los primeros valientes que se han presentado. Espero que en casa haya mucha gente de vuestra edad que tenga sus bandas también y que digan, yo también quiero presentarme, porque eso sería una gran inspiración. ¿O por qué no hacemos una banda como Minuto y Medio? Estoy seguro de que muchos niños en la escuela van a decir, vamos a formar una banda igual que Minuto y Medio, igual que Minuto y Medio, ya verás. Estoy segurísimo de eso. Total. Después, Adrián, también tenemos que decir que ha mejorado un montón. Sí. Es decir, él fue un poco el responsable de que nosotros tomáramos la decisión de que pasaran a la siguiente fase. Para que vean cómo era mucho Adrián. La verdad que sí. La formación de interpretación de mucho banda. Mejor. Creo que la gente lo ha disfrutado. Así que felicidades, muchachos. Me ha gustado mucho. Muchas gracias. Gracias. Muy bien, venga, vamos. Gracias, María. A mí me encanta. Me encanta verles. Además, es una cosa que es muy complicada, que son 6 chavales. O sea, es una banda que suena muy compacta, que suena muy bien. Y que, vamos, yo les tengo que felicitar porque si siguen, pues llegarán a ser una banda que hagan muchos conciertos y que trabajen mucho, porque son muy grandes. Gracias. Muy bien, Melendi, gracias. Es muy fuerte y lo que me sucede a mí es que me veo a mí ahí y veo a mi hermano ahí. Desde muy chiquitos yo tocaba batería, Ricky la guitarra, y siempre existía ese momento en el que nos mirábamos y era como que la mejor parte de todo era que nos estábamos disfrutando la vaina juntos, ¿no? Y eso siento que es lo más importante que ustedes tienen que tener en cuenta siempre. Muchas gracias.